Oramos para que cada oído escuche. And every heart will be open to the things of God. Para que cada corazón sea abierto para las cosas de Dios. Enlighten the eyes of our understanding. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. So that we can see things we have not seen. Para que podamos ver cosas que no hemos visto antes. And understand things that we have not understood. Y para entender cosas que no habíamos entendido. So that we will go places in God. Para que vayamos a esos lugares en Dios. That we have not gone before. Que no hemos ido antes. Have your way in our hearts today. Pon tus caminos en nuestros corazones hoy, Señor. And everyone that agreed, say amen. Y quien esté de acuerdo, diga amén. Today we want to talk about how you can be led by the Spirit of God. Hoy el tema es cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. And I want to specifically use this word recognize. Y quiero hacer énfasis en esta palabra reconocer. Many believers, muchos creyentes hoy en día, they're hearing from God. Sí oyen a Dios, but they don't recognize that it's Him communicating with them. Pero no reconocen que es Él comunicándose con ellos. Many people question. Muchas personas se preguntan. Is it God or is it me? ¿Es Dios o soy yo? Or is it the devil? ¿O el diablo? What is it? Is it my feelings? ¿Qué es? ¿Son mis sentimientos? Is it just my mind? ¿Es acaso mi mente? Or is God speaking to my heart? ¿O es Dios mismo hablándole a mi corazón? Today we're going to help you understand the difference. Hoy le ayudaremos a reconocer las diferencias. We're going to talk about how God sees us through the scriptures. Vamos a darnos cuenta cómo nos ve Dios en las escrituras o por medio de ellas. So let's begin with Romans chapter 8 verse 14. Así que abramos la escritura en la carta de los Romanos 8:14. And again, try to write down the scripture references. Le pido que tome nota de las escrituras bíblicas. And listen with your heart. Y escuche con el corazón. Romanos 8:14. The scripture says, la escritura dice, for as many as are led by the Spirit of God, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, they are the sons of God. Estos son hijos de Dios. That means daughters too. Esto también habla de las hijas. Look at verse 16. El versículo 16. And let's read that. Leámoslo. The Spirit Himself bears witness with our spirit. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. That we are the children of God. De que somos hijos de Dios. Now let's look at Proverbs chapter 20, verse 27. Ahora vamos al libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20:27. I want you to pay attention to this scripture. You may have read it before. Quiero que le preste atención a este versículo, aunque sé que anteriormente ya lo ha leído. But there is a tremendous truth here. Quiero que vea unas grandes verdades allí. The spirit of man is the candle of the Lord. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Searching all the inward parts of the belly. La cual escudriña lo más profundo del corazón. Notice he said the spirit of man. Nótese que dice el espíritu del hombre. Again, 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 says. Otra vez en primera carta de Tesalonicenses. Paul prayed. Capítulo 1. Paul said, I pray your whole spirit. Pablo escribe y es una oración, dice, oro que su espíritu, soul, alma and body, y cuerpo be preserved blameless.
sean preservados. He talked about that you are a three-part being. Allí el apóstol Pablo declara que tú eres un ser tripartita. He said that we're a spirit. Dice allí que somos un espíritu. We have a soul, that's our mind, our will. Tenemos un alma que es nuestra mente o nuestra voluntad. And we live in a body. Y vivimos en un cuerpo. The book of Genesis, the scripture tells us God is a spirit. En el libro de Génesis dice que Dios es espíritu. He's the father of spirits. Él es el padre de los espíritus. And the scripture says he made man in his own image. Y dice que él hizo al hombre a su imagen. His own likeness. A su semejanza. Therefore we also are a spirit being. Así que también nosotros somos seres espirituales. All throughout scripture. A lo largo de todas las escrituras, God looks upon the spirit of man. Dios siempre mira el espíritu del hombre. The Bible uses the term heart. La Biblia usa esta palabra, corazón. We understand he's not talking about the physical organ. Y claro que entendemos que no habla del órgano físico. The Bible says with the heart man believes to righteousness. Por ejemplo, la Biblia declara que con el corazón el hombre cree para justicia. He's not talking about the physical organ. No habla del corazón físico que tiene el cuerpo humano. And the spirit himself bears witness with our spirit. Y el espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu. Psalm 18 verse 28. Salmos 18:28. He says, "For you will light my candle." Tú encenderás mi lámpara. The Lord my God will enlighten my darkness. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Again, he said, the spirit of man is the candle of the Lord. Dice otra vez, el espíritu del hombre es lámpara del Señor. Now think about what this is saying. Ahora, medite en el mensaje que aquí está escrito. God is going to use your spirit. Dios usará tu espíritu to enlighten you. Para alumbrarte a ti mismo. God communicates with your spirit. Dios se comunicará con tu espíritu. Not with your mind. No con tu mente. And he doesn't work through your flesh. Y no va a resolverse a través de los sentidos de la carne. That's why so many Christians make a mistake with God's leading. That's needing? No. God's leading, oh. Ahí es donde muchos creyentes cometen la equivocación por no reconocer la guianza de Dios. They go by how they feel. Porque se van por el lado de cómo se sienten en ese momento. For instance, un caso como este. People have a time of prayer. La gente tiene su tiempo de oración. And if they feel good, y si se sienten bien o cómodos, they say, God is with me. Dicen, oh, Dios está conmigo. If they feel a presence, si ellos perciben una presencia, God is with me. Oh, Dios está conmigo, aleluya. But if they don't feel it, pero si no sienten nada, especially when they step out to do something for God, especialmente cuando van con la intención de hacer algo para Dios, then the mind begins to reason. Entonces la mente comienza a razonar. And say, God is not with you. Oh, Dios no está conmigo. But Jesus said, I will never leave you. Pero Jesús ya había dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. The Bible says you're the temple of the Holy Spirit. La Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. And the Spirit of God lives on the inside of you. El Espíritu de Dios vive dentro de ti.
He is there whether you feel it or not. Él ahí está, sea que tú lo sientas o no. He is with you whether you feel it or not. Él está contigo, sea que lo sientas o no. And it's the Word of God that is the solid foundation. Y es la palabra de Dios nuestra sólida, el sólido fundamento. That Jesus said the church would be built upon. Misma que Jesús dijo que la iglesia será edificada sobre ella. And he said the gates of hell would not prevail against the church. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Amen. Amen. It's kind of weak out there. A ver, digan un amén fuerte. God wants us to understand. Dios requiere que nosotros entendamos how that he works with us. Cómo él trabaja con nosotros. Jeremiah chapter 33 and verse 3. Jeremías 33:3. I'm going to read from the New American Standard version. Voy a leer en la Nueva Versión Americana. Call to me. Clama a mí. And I will answer you. Y yo te responderé. And I will tell you great and mighty things. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Which you do not know. Que tú no conoces. This scripture does away with. Esta escritura no va con. All this religious thinking. Todo ese pensamiento religioso that says God doesn't always answer you. Que dice esto, Dios no siempre te contesta. God said, you call. Dios dice, tú clamas a mí. And I will answer. Y yo te responderé. I've had ministers come to me. Yo he tenido ministros que han venido a mí. And they would say, y ellos me han dicho, I've been praying and God is not speaking to me. Oh, yo he estado orando y orando y Dios no me ha respondido. But I thought of several scriptures immediately. Pero también inmediatamente pensé varias escrituras. That says he does answer. Que me hablan que sí contesta Dios. Now let me ask you this question. Ahora yo le hago esta pregunta. If you came to me and said, can we go out for coffee? Si tú vienes a mí y me dices, ¿podemos ir a tomar un café? And I just looked at you and gave no answer. Y yo te miro, pero sin decirte nada. You might think, he didn't hear me. Tú vas a pensar, esta persona no me escuchó. So you ask me the question again. Así que tú me repites la pregunta. And the second time, no answer. Y en la siguiente vez tampoco yo respondo. And you think, maybe he's deep in thought. Y tú a lo mejor dices, a lo mejor esta persona está pensativa y no me presta atención. So you ask me the third time. Así que tú repites por tercera vez la pregunta. And again, I say nothing. Y otra vez yo no respondo. And your friend said, well, what did he say? Y tus amigos te dicen, ¿qué te dijo? Said he wouldn't answer me. Y tú respondes, pues es que no me dice nada. Well, they wouldn't respond with, he just, in his wisdom, decided not to answer you. Ni modo que sus amigos digan, es que tal persona en su sabiduría no quiere responderte. You would say, he is rude. Tú vas a decir, se está portando muy duro conmigo. And yet Christians will say, when God doesn't answer, it was his wisdom. Y aún tenemos hoy en día cristianos que dicen, en su sabiduría Dios no me quiere responder. How is that spiritual wisdom with God and with us? It is rudeness. ¿Cómo es que pensaríamos que el espíritu de sabiduría de Dios puede ponerse duro contra nosotros? God answers you. Dios sí te responde. You just didn't recognize his response. Solo que tú no supiste reconocer cuando él respondió. And this class is going to teach you how to recognize. Y hoy en esta clase es donde se te enseñará a reconocer.
I believe that God is concerned about every aspect of our life. Yo estoy convencido de que Dios tiene cuidado de todos los aspectos de nuestra vida. The scripture says that God is love. La escritura declara que Dios es amor. So whatever love would do, that is what God will do. Así que lo que el amor haga es lo que Dios hace. You cannot separate God from love. No puedes separar al amor de Dios. God cares more about you than you care about yourself. Dios tiene más cuidado de ti que el que tú tienes de ti mismo. God desires your success more than you do. Dios tiene diseñado tu éxito más que el que tú tienes pensado para ti. God is not holding things back from you. Dios no te está manteniendo alejado de cosas que él tiene. We have need of an answer now. Nosotros necesitamos una respuesta ahora. And we don't need a response 6 months later. Y no la necesitamos 6 meses después. Probably won't need it by then. Porque 6 meses después no tiene sentido escuchar la respuesta. Or maybe we will have suffered greatly by then. O al llegar a la respuesta ya estaremos en un estado peor. And that is not the response of love. Y esa no es la respuesta que da el amor. Now I know I'm going to say a lot of things. Ahora yo sé que voy a hablar varias cosas that may be very different from your theology. Que van a sonar diferentes según la teología que tienen ustedes. But what I will say will be backed up with God's word. Pero lo que diga será sostenido por la palabra de Dios. Not with opinions. No por opiniones. My opinions are worthless. Mis opiniones no tienen valor. God's word is life and truth. La palabra de Dios es vida y verdad. And that's all I'm interested in giving you. Y solamente me interesa dar palabra de Dios. Too often in the battles of life, we rely on mental capability. En muchas veces en las batallas de la vida nos apoyamos en la capacidad mental. Rather than the leading of the Holy Spirit on the inside. Más que en la guianza y dirección del Espíritu de Dios en tu interior. 1 Thessalonians 5:23. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. I think I told you 21 before. That's my second mistake. I'm allowed that many for the year. Creo que les dije la vez pasada el versículo 21 y es mi segundo error. Just don't tell everyone. Así que no le digas mis errores a otros. He said, "In the very God of peace, sanctify you completely." Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Now I want you to say this out loud. Quiero que diga esto fuerte conmigo. I am a spirit. Soy un espíritu. I have a soul. Que tiene un alma. That is my mind, my will, my intellect. Mi alma es mi voluntad, mi mente y mis emociones. And I live in this body. Y vivo en este cuerpo. You see, without this physical body, you have no authority on the earth. Vea cómo el cuerpo hace la diferencia, porque sin este cuerpo físico no tendríamos autoridad en la tierra. You see, when a person dies, their spirit leaves. Mire, cuando un hombre fallece, su espíritu sale. But when you're here on the earth in this body, you have authority. Y cuando tú estás en vida en el cuerpo en esta tierra, tú tienes autoridad. And as a Christian, y como cristiano, we have the authority of Jesus Christ. Tenemos la autoridad del Señor Jesucristo. So we must understand we are a spirit being. Así que debemos saber que somos seres espirituales. And God speaks to our spirit. Y que Dios habla
por nuestro espíritu. Now think about this. Ahora piense en eso por un momento. How many times have you been ready to go speak to someone? ¿En cuántas veces u ocasiones tú has estado listo para hablarle a alguien? And it just seemed like you knew what they would say. Y te parece a ti que ellos van a hacer lo que tú vas a decir. So then when you met up with them and began to talk, así que cuando llegas con ellos y comienzas a hablarles, they said exactly what you thought they would say. Ellos responden exactamente como tú supusiste. And later you said, I knew they would say that. Y más adelante tú dices, sabía que iban a hacer eso. And someone would say, how did you know? Y alguien te pudiera preguntar, ¿cómo lo sabías? Say, I don't know, I just knew it. Y tú les dices, no sé, pero yo lo sabía dentro de mí. It's because it was in your spirit. Era porque estaba en tu espíritu. You didn't have information in your mind. Tú no tenías información en la cabeza. You knew it spiritually. Tú sabías espiritualmente. And your heart will know things your head will never know. Y tu corazón va a decir cosas que tu cabeza no tiene conocimiento de ellas. Has anyone ever experienced this before? ¿Alguien ha tenido este tipo de experiencias antes? Let me see your hand. Quiero ver sus manos. It's the spirit of man. Es el espíritu del hombre. That is the candle of the Lord. Que es la lámpara del Señor. God is using your spirit. Dios está usando tu espíritu. To give you understanding. Para traerte entendimiento. It's the Holy Spirit on the inside of you. Es el Espíritu Santo que ya está en tu interior. Who communicates with your spirit. Quien se comunica interiormente con tu espíritu. And then the illumination comes to your mind. Y entonces la iluminación sube o alcanza hasta tu mente. How does God lead us? ¿Cómo nos guía Dios? Romans chapter 8 and verse 14. Let's read it again. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 8, versículo 14. It will help you greatly. Esto te va a ayudar grandemente. If you become more aware that you are a spirit. Si tú a partir de hoy eres consciente plenamente de que eres espíritu. The reason people struggle with who they are in Christ. La razón por la que las personas batallan por quiénes son en Cristo. Is because they think about how this flesh feels. Es porque piensan cómo es esta carne, el sentido de la carne. Your flesh doesn't have the nature of God. Tu carne no tiene la naturaleza de Dios. Your flesh would say. Tu carne diría esto. You slap me, I'm going to slap you. Si tú me cacheteas, yo te cacheteo. You spit on me, I'm going to spit on you. Si tú me escupes, yo te voy a escupir. You hurt me, I'm going to pay you back. Si tú me hieres, yo te la voy a devolver. That's the flesh. Esa es la carne. And many people think that the flesh, that is me. Y muchas personas tienen la idea de que esa carne es el yo. But the flesh doesn't have a mind. Pero la carne no tiene mente. It's only feeling. Son puros sentidos. And because we live in this natural realm, y debido a que estamos en este ambiente natural, and we have to pay attention to what we see, y que debemos prestar atención continuamente a lo que vemos y nos rodea, and if the stove is glowing red hot, we don't touch it. Por ejemplo, si vemos que el fierro de la estufa se está poniendo colorado, rojo, no lo debemos tocar. And we have to pay attention to how we feel. Y debemos estar atentos continuamente en cómo nos estamos sintiendo cada momento. When we're about to cross the street, we see a truck, we stop. Por ejemplo, al cruzar una calle y vemos que un camión viene, nos detenemos. So we're very aware of the senses. Así que somos altamente, reconocemos altamente el uso de los sentidos diariamente. And we spend more time in connection with that. Y mantenemos una conexión con eso permanente. But the Bible said, "Be still and know that I am God." Pero la Biblia declara,
Sed pacientes y reconocer que yo soy. And you have to get quiet to look on the inside. Y es cuando debes mantener la calma y la quietud para ver qué hay en tu interior. And the mind has to get quiet from its thinking. Y la mente deberá de callarse de esa voz del pensamiento. And the flesh has to calm down. Y la carne y los sentidos deben reducir su actividad a cero. Especially when we're looking for answers under pressure. Especialmente cuando andamos buscando respuestas bajo presión. We must get still. Debemos mantener la calma y llegar a la quietud. So that we can recognize what God is communicating. Para que nos demos cuenta por reconocimiento de aquello que Dios nos está comunicando. God is not speaking to your mind. Dios no le habla a tu mente. He's not in your mind. No está en tu mente. The Bible says that your spirit is the temple of the living God. La Biblia declara que es tu espíritu el que es el templo del Espíritu de Dios. And it's the spirit of man with the nature of God. Y es el espíritu del hombre con la naturaleza de Dios. It's the spirit of man that was born again. Es el espíritu del hombre el que fue nacido de nuevo. And received eternal life. Y quien recibió vida eterna. But God said through Paul in the 12th chapter of Romans to renew your mind. Así Dios habló a través de Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 que renueven su mente. And the word is like metamorphosis, like a butterfly. Y se trata de metamorfosis, lo que le ocurre a una mariposa. The Bible says to be transformed in your thinking. La Biblia dice que seas transformado en tu entendimiento. And it tells us to crucify the flesh. Y dice que crucifiquemos la carne. For all that's in the world, porque todo lo que está en el mundo, John said, the lust of the flesh, Juan dice los deseos de la carne, the lust of the eyes, los deseos de los ojos, and the pride of life. Y el orgullo de la vida, la vanagloria de la vida, and is not of the Father. No proviene del Padre, no provienen del Padre. So if you want to see what God is saying on the inside, así que si tú necesitas saber lo que Dios está hablando en tu interior, be still and know that I am God. Permanece quieto y sábete que Él es Dios. Does this make sense to you? Está teniendo sentido esto para usted? We have to get more sensitive to what's happening in our spirit, our heart. Debemos estar más atentos y al pendiente de lo que está pasando en nuestro interior, en nuestro espíritu. The Bible says in the Psalms, the entrance of your words, Psalm 130, verse 119, I think, the entrance of your words give light. La Biblia dice en el libro de los Salmos 130 dice que la entrada de tu palabra alumbra. And it's the entrance of his words into your heart. Y es cuando la palabra de Dios entra a tu corazón. Not your head. No tu cabeza. Head knowledge will take you nowhere. El conocimiento intelectual no te llevará a algún lado. But when the word of God becomes light in your spirit, sino que cuando la palabra de Dios viene a ser luz en tu espíritu, then faith will automatically be there. Entonces la fe se mostrará automáticamente allí. And that is what you need to follow God's instruction. Y ahí es cuando, y es el momento cuando debes obedecer las instrucciones de Dios. Listen to me, pastors. Escúchenme, pastores. You get asked a lot of hard questions. Tú pudieras hacerte preguntas difíciles. Some of them are from nice people. Nice? Kind people? Muchas de esas cosas acerca de personas de la alta sociedad. Some people are mean. They're harsh. Muchas otras preguntas sobre personas difíciles. Some people are sincere. Sobre personas honestas, sinceras. And some people are trying to trick you in your words. Y muchas personas intentarán hacerte la vida difícil en tu mundo. And you need the wisdom of God.
y tú necesitas la sabiduría de Dios. Many times I have had people come to me with questions. Muchas veces personas han venido a mí con preguntas. And in just an instant, y en un instante, God spoke to me and said, "Ask them this question." Dios me habló y me dijo, "Hazles esta pregunta." Have you talked to your pastor about this yet? Por ejemplo, ¿ya hablaste con tu pastor sobre ese asunto? And they drop their head ashamed. Y ellos se avergüenzan y agachan la cabeza. Because they were going to take what I said and use it against the pastor. Porque ellos iban a tomar lo que yo estaba diciendo y usarlo en contra de su pastor. They were hoping what I believed would be different than what he believed. Ellos estaban esperando que lo que yo creo es diferente a lo que el pastor cree o lo que ellos creen. Does anyone know what I'm talking about? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? We need to be sensitive. Debemos ser sensibles to the Spirit of God, al Espíritu de Dios, who is speaking to us on the inside, porque nos está hablando en nuestro interior, deep in our heart, en lo profundo de nuestro corazón. In the Psalms, the Scripture said, "Deep calls to deep." En el libro de los Salmos dice, un abismo llama a otro abismo. I think it's a great picture. Yo considero que allí hay una fotografía that shows the heart of God speaking to the heart of man. Que muestra al corazón de Dios hablándole al corazón del hombre. But again, we must learn how to recognize that. Pero otra vez vuelvo al punto, debemos aprender a reconocer el momento. Now notice verse 16 in Romans chapter 8. Vea el versículo 16 en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. He says the Spirit himself bears witness. El Espíritu mismo da testimonio. With our spirit. A nuestro espíritu. What does it mean he bears witness? ¿Qué quiere decir eso de que da testimonio? The word bears this phrase bears witness, it means this. Esta frase da testimonio quiere decir lo siguiente. It means to testify to a fact. Quiere decir dar testimonio de un hecho. Of something that is true? De algo verdadero? Or not true? O que no es verdadero. It means to bring agreement. Esto es traer o entrar en acuerdo. It simply works like this. Es una palabra sencilla como esta. When you have something in your heart, cuando tú tienes algo en tu corazón, and you believe it is the direction of God, y tú crees que esa es la dirección de Dios, we're not talking about your feelings. Recuerda, no estoy refiriéndome a los sentidos o los sentimientos. We're not talking about reasoning something out. No estoy refiriéndome a razonar algo. We're talking about deep in your heart, this seems to be right. Se trata de que está ocurriendo en lo profundo de tu corazón, que esto es así correcto. When you go to God, you say, "Is this right?" Repite again. When you go to God, you say, "Is this right?" Cuando tú vas con Dios y entonces le dices, "¿Es correcto esto que estoy creyendo?" Lord, I believe you're directing me this way. Oh, Señor, yo estoy creyendo que tú me estás dirigiendo hacia esta dirección. And when it is right, the Holy Spirit will immediately. Y cuando eso es correcto, entonces el Espíritu Santo inmediatamente bear witness with your spirit. Le da testimonio a tu espíritu. That means there will be an agreement by him in your spirit. Eso quiere decir que él y tu espíritu entran en un acuerdo en tu interior. And you will know that he agrees. Yes, this is right. Y tú te darás cuenta de que él está de acuerdo contigo de que eso es correcto. Now every time that you have had this happen, ahora en cada vez que esto te ha sucedido, and you knew that it proved out it was God. Y tú te diste cuenta de que eso era de Dios. And it was his direction. Y que sí era su dirección. Then you need to remember this. Entonces tú deberás hacer memoria de eso. Every time this happens, remember how that was.
Cada vez que esto ocurra otra vez, recuerda las ocasiones anteriores como han sido. And you will begin to see how God works with you. Y tú te vas a dar cuenta claramente cómo Dios ha venido tratando contigo. And you will begin to see the difference of when it is God speaking to your spirit. Y te vas a dar cuenta cuándo es Dios hablando a tu espíritu. And when it was just your mind. Y cuándo se trataba de un caso de que tu mente te estaba hablando. God will not direct you. Dios no te va a dirigir apart from His word. A un lugar fuera de su palabra. What I mean by that is, lo que quiero decir con ello es, His direction will not contradict His word. Que su dirección nunca contradecirá su palabra. He will not tell you to do something that violates His word. Él nunca te pedirá hacer algo que viole su palabra. It will not violate the wisdom of God. Nunca violará la sabiduría de Dios. Because God watches over His word and performs. Porque Dios vigila sobre su palabra para llevarla por obra. Now there are many things that we don't see written in God's word. Ahora, claro que hay muchas cosas que no las vemos escritas en la palabra de Dios. Such as, should I purchase this car? Como, ¿debería yo comprar o adquirir este carro? Should I go to this church? ¿Debería ir a esta iglesia? Should I take this job? ¿Debería tomar este trabajo? But the Spirit of God will guide you. Pero el Espíritu de Dios sí te va a guiar. And God will direct you. Y Dios te va a dirigir. In your spirit. En tu espíritu. Now let's read some more about this. Vamos a leer más acerca de esto. I want you to understand something about this inward witness. Quiero que conozca más acerca de este testimonio interno o el testigo interior. This is not like a mental information packet. Recuerde que esto no se trata como si fuera un paquete de información en la mente. He said it's a witness. Dice que es un testigo. It's an agreement. Es un acuerdo alcanzado. There's something in my the psalm said in your belly here. De hecho, los salmos dice que esto está en tus entrañas. There's something deep here that tells me this is right or this is wrong. Es como alguien dentro de mí que me dice esto está bien, esto está mal. There's something deep on the inside that tells me to stop or go forward. Hay una voz muy profundo en mí que me dice, sigue o detente. Many times God gives us just a certain amount of light. En muchas veces Dios nos da solamente un poco de luz o destello de luz. And when we are faithful to walk in the light of what we do know, y al mantenernos fieles en el andar de, sobre lo que sí conocemos, then more understanding will come. Entonces llega un mayor entendimiento. How many of you own a flashlight? ¿Cuántos de ustedes tienen una lámpara? So, when you go out at night in a very dark place, cuando usted va a un lugar oscuro, and you have some distance to go with the flashlight, y usted tiene que caminar una distancia larga con su lámpara, you can see a small distance. Tú puedes alcanzar a ver con esa luz, ese haz de luz, hasta cierta distancia cubierta. But if you don't start walking, you won't get any more understanding of where you're going. Pero si no comienzas a caminar, entonces nunca vas a llegar hacia donde quieres ir. You won't be able to see anymore. No vas a alcanzar a mirar más terreno. But as you walk, more is revealed. Pero al estar tú dando pasos, se te revela más. And the things of God are just like that. Y así del mismo modo son las cosas de Dios. Jesus said in the Gospels, as long as you have the light, Jesús dijo en los Evangelios, mientras ustedes están en la luz y la tienen, walk in the light. Caminen en la luz. Believe in the light. Creed en la luz.
God will give you more light if you'll obey what He's telling you now. Dios te dará mayor luz cuando tú obedezcas cuando Él te está diciendo ahora. Sometimes we want all the information. Muchas veces, sobre toda información, a lo largo de mucha información. But if you knew everything years in advance, there would be no need for faith. Y aunque tú conozcas mucha información de antemano, no tendrás necesidad de fe. Acts chapter 27, verse 10. Let's see, we start for. We're supposed to quit right now. Hechos 27:10. I'm going to read this scripture, then we'll take a 15-minute break. Voy a leerle esta escritura, Hechos 27:10, y entonces vamos al receso. So you want to keep your place here because we're going to pick back up after the break at this scripture. Así que usted debe mantener su lugar cuando regresemos. Paul was on his way to Rome. Pablo va camino a Roma. And he was a prisoner at the time. Y en aquel entonces él ya era un prisionero. They were about to launch out on this voyage to go to Rome. They were about to go to Rome on the voyage. On the ship, okay. Sí. Estaban en un viaje en barco hacia Roma. He said to them, "Sirs, I perceive." Y Pablo les dijo, "Señores, yo percibo." That this trip will be with much hurt and damage. Que esta embarcación va a causar mucha pérdida. Not only of the ship, but also of our lives. Este viaje va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave. He didn't say that God told him. Vea que Pablo no dijo, Dios me dijo. Through an audible voice. A través de una voz audible. He didn't say that an angel appeared to him. Él no les dijo, un ángel se me apareció. He just said, I perceive. Pablo dijo, yo percibo. In other words, he was saying, something inside me is telling me this is not good. O sea, en otras palabras, Pablo está comunicando, dice, algo dentro de mí me dice que no vamos bien. And we will pick up after the break. Así que vamos a continuar después del receso. Así que tomemos 15 minutos de receso y quedémonos en el mismo lugar. Hallelujah.